A todos y todas, soy Os traigo La Paz del mes de noviembre. Bueno, el primer libro que leí fue La Casa de los Artistas de Aizane Rodríguez. Es un libro que me encantó, con una prohibición tipo la ley seca, pero para la música, con un trasfondo bastante duro, con personajes muy duros y cada uno con sus propias dificultades y que harán amistad. Es un libro que me gustó bastante. Luego también leí este lo leí en digital. También leí en digital La noche que te alojaron por el balcón de Carlos Álvarez Parejo. Es un libro que habla mucho de la mafia, mucho de lo corruptas que pueden ser las familias cuando se vuelven ricas y controlan a todo el mundo y cómo una venganza puede acabar con toda esta familia. También me encantó. También me he leído Christine de Stephen King que es un libro sobre un plan mouse de 1958, me encantó, tiene escenas muy creepy, por así decirlo, mucha intriga y quieres saber todo el rato lo que está pasando. También leí el manga Moriarty el Patriota, el tomo número uno, es un libro que la verdad que me había intrigado bastante. Ya que se ha escrito muy poco sobre este personaje en los libros de Azur Conan Doyle, de Sherlock Holmes. Pero la verdad es que me ha, quedado, me ha quedado un poquito igual, no me ha dado más. Bueno, también me leí Vendrá a la muerte y tendrá tu rostro, de José Luis Tomás Portal. Os dejaré la portada, como siempre, por este lado. Es un libro que nos muestra las múltiples facetas de una muerte que han encontrado. Como os decía, de sus facetas en su vida y sus trajetreos ilegales que parece que tiene. Es un libro que me ha encantado. También me leí el tomo número 16 de Paper Girls que salió en octubre, principios de noviembre. Ahora mismo no sé cuándo salió, pero bueno, es otro tomo que he leído. Me ha encantado. Estoy deseando que salga el número 17 que sale a finales de noviembre.